bienvenidos hermanos a esta celebración eucarística de hoy, miércoles santo, día donde la Iglesia Universal conmemora y venera a Jesús con la cruz a cuesta, el Nazareno, quien carga el peso de nuestros pecados por amor. En las vísperas del triduo pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La invitación es a que sigamos en actitud de querer recibir muchas bendiciones de parte del Todo Misericordioso. Nos colocamos de pies y cantamos para recibir al celebrante. Estaba José sentado tallando una cruz. Se acercan las tiernas pisadas de Jesús. Como una mariposa revolotea el niño Dios. Juntos entre ellos todo es amor. Jesús se siente en sus piernas y una lágrima cayó. El llanto de San José al pequeñito cubrió. No llores tanto, mi padre, nunca te voy a dejar. Juntos como carpinteros vamos a trabajar. Y se juntaron sus manos, José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó. Porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaba sus manos. Dime por qué, dime por qué, mi Dios. Dime por qué, dime por qué, mi Dios. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Porque el Señor se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Mis queridos hermanos, mis queridos televidentes de TV Familia, en el Señor hoy celebramos este miércoles santo la devoción, una de las más arraigadas en el pueblo venezolano, la devoción a Jesús Nazareno, que con su cruz a cuestas nos enseña a tener la paciencia y la humildad para llevar nuestras cruces. Nos encontramos de peregrinos hoy en uno de los templos más antiguos y venerables de Venezuela, en la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Baruta, junto a un nazareno también de los más antiguos de América Latina, el Nazareno de Baruta, que cada miércoles santo recibe el homenaje, el cariño y la devoción de todos los baruteños. Desde aquí saludamos a toda nuestra audiencia en Venezuela, en Colombia, en Perú y Ecuador, y en el resto de países que se conectan a través de la televisión en TV Familia. También saludamos a todos los hermanos que a través de las redes sociales participarán de esta santa celebración. Y ofrecemos esta santa misa por la paz en el mundo, especialmente en Rusia y Ucrania, por la paz de Venezuela, por todas las personas que nos escriben para que oremos por sus intenciones, por la salud de los enfermos, por la unión de las familias, por los emigrantes, por las personas que sufren a consecuencia de la violencia y por todos aquellos que tienen una necesidad particular. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, Jesús Nazareno, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, antes de acercarnos al altar de Dios, a escuchar la palabra y a participar de la Eucaristía, comencemos reconciliándonos con Dios y pidiendo perdón por las veces en que le hemos fallado y le hemos ofendido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. De nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad. De nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura del profeta Isaías, nos invita a que confiemos en Dios, porque Él nos dará la fortaleza necesaria para que seamos profetas donde quiera que estemos, a tiempo y a destiempo. En el Evangelio de Mateo se cumple la profecía que dice: el Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay del que lo va a entregar. Y Jesús comparte su última cena con sus discípulos antes de ser entregado por Judas. Escuchemos atentamente. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca. Y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre,
pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. Por tu bondad, Señor, socórreme. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron miel, para mi sed me dieron vinagre. Por tu bondad, Señor, socórreme. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoya al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu bondad, Señor, socórreme. Nosotros se sometió incluso a la muerte. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte. Y a una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos, mis queridos hermanos, ya el último día de la Cuaresma en este Miércoles Santo. Y la palabra de Dios que hemos proclamado nos presenta tres escenas. Primero, la traición de Judas Iscariote, que va a ver a los sumos sacerdotes y les pone precio estos a Jesús en 30 monedas de plata, ¿no? El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, eso es lo que vale para los sumos sacerdotes, para los ancianos y para los escribas. 30 monedas de plata, y eso es el precio que acuerda Judas para entregar al maestro que le entregó a Judas y a los doce y a todos su vida, su predicación, su amor, y ahora va a entregar incluso su sangre
iba a entregar su vida por amor a la humanidad. 30 monedas de plata que representan también muchas veces la propia entrega que hacemos a Jesús cuando no somos consecuentes y coherentes con nuestro ser discípulos del Señor. Muchas veces como discípulos también nosotros tenemos nuestras traiciones a Jesús y a veces también le ponemos precio. Vale más muchas veces para algunos de nosotros otras cosas que seguir a Jesús o ponernos al servicio de Jesús o hacer la obra de Jesús. El segundo momento que sucede en el Evangelio del día de hoy es la pregunta que hacen los discípulos: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Mañana iniciará el Triduo Pascual y con la misa crismal y con la celebración de la tarde se celebrarán las realidades del sacerdocio, del mandamiento del amor y de la institución de la Eucaristía. Pero eso se prepara. La Iglesia lleva 40 días preparándose espiritualmente. Hoy la pregunta ya va más a un lugar completo y concreto: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Y Jesús da las indicaciones: vayan a la ciudad, encontrarán a un fulano y díganle, mi hora está cerca. Es decir, estamos a horas, a minutos, cerca del momento de la entrega. Y el tercer momento sucede dentro de la misma cena en la que Jesús hace el anuncio y entrega el pan a aquel que le va a entregar, ya con nombre y apellido y ya tomando también tu identidad, su identidad en el grupo de los doce. ¿Soy yo maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Es en el contexto de la cena donde se da o el amor o la traición. Es en el contexto de la Eucaristía donde también le decimos el sí definitivo al Señor o muchas veces le traicionamos o como Pedro le prometemos fidelidad y luego le negamos. Ese es el debate en la vida del cristiano, esa es la cotidianidad en el que es discípulo, pero también ahí tenemos algo importante, la gracia de Dios que actúa en nosotros y que no nos permite caer en esa tentación de negar y de vender al Maestro. Este Evangelio está colocado intencionalmente hoy para que nosotros nos vayamos preparando y nos ubiquemos en un puesto en la cena del Señor y queramos nosotros también vivir en fidelidad y entrega como verdaderos discípulos de ese Maestro. Y hoy la devoción popular, especialmente en nuestros pueblos de Venezuela, venera, acompaña y peregrina en torno a la imagen de Jesús Nazareno. El morado de las ropas de nuestros fieles que vienen a pagar sus promesas, el olor del incienso, del azahar, de las flores que arreglan y decoran las imágenes del Nazareno en todo el país, nos recuerda y nos invita a ver a un Jesús cargando con la cruz. Y como testimonio personal, mis queridos hermanos, ustedes que se han convertido, muchos de ustedes, en mis feligreses virtuales, les comparto un testimonio. El celebrar esta misa en esta iglesia, en este lugar, para mí me trae recuerdos emotivos de mis inicios de la fe. Porque fue precisamente en este templo donde recibí el bautismo, donde hice mi primera comunión, donde celebré mi primera misa y donde como monaguillo durante los años de mi infancia varias veces me tocó acompañar y estar en esta procesión de Jesús de Nazareno y ver la devoción y crecer en medio de esa devoción y aprender de esa devoción me llevó a ser también el sacerdote que soy hoy. Pero ¿qué nos dice esta tradición tan venerable? Primero, que así como Jesús carga su cruz con un cirineo, como lo vemos en esta venerable y antigua imagen, para mí una de las más hermosas que hay en el país, los ojos vivos de Jesús, su cara serena en medio de la angustia y del dolor, da tranquilidad porque nosotros cada uno va cargando sus cruces, cada uno va llevando sus dolores, cada uno lleva sus heridas, pero muchas veces el Señor toma el lugar de cirineo y eso es lo que hace posible a uno caminar en medio de las situaciones que hay hoy en el mundo y en la sociedad. El tener a Jesús como cirineo muchas veces es
el mayor de los auxilios que podemos tener como cristianos. Esta devoción en el pueblo también nos dice que así como Jesús tuvo la paciencia y la humildad de llevar su cruz, también somos invitados a llevar la cruz de cada uno y a escuchar las palabras del Maestro que nos dice: el que quiera ser verdadero discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Sin cruz no hay cristianismo, sin cruz no hay seguimiento, sin cruz no hay discipulado. No podemos pensar en ser discípulos de Jesús sin tener nuestra cruz como el Señor. No renegar de ella, al contrario, abrazarla como la abrazó Jesús y la subió al Calvario con valentía y fue crucificado en ella y con ella, utilizándola como gran instrumento, nos dio la salvación. Hace muchos siglos en Caracas hubo una peste que se llevó la vida de muchas personas y la devoción del pueblo sacó al Nazareno de San Pablo, cuya corona de espinas se enredó en unos limones que le dio el néctar para curar a los enfermos de la peste, y la peste huyó gracias a la fe y a la devoción del pueblo. Hoy, mis queridos hermanos, desde esta venerable iglesia, cuántas pestes y cuántas enfermedades, no solo físicas, nos rodean. Hoy tenemos también la amenaza de la guerra, de la destrucción, del bombardeo, de los conflictos internacionales. Y los cristianos no podemos permanecer distantes o lejanos a esa realidad. Por lo tanto, hoy se hace vital acercarnos con devoción, con amor a Jesús Nazareno y decirle: Señor, sálvanos. Como en otros momentos de la historia nos has librado de enfermedades, de pestes, de muerte, de conflictos, de problemas, sálvanos y líbranos del mal, líbranos de la guerra, líbranos de la enfermedad, líbranos de la miseria y llénanos de tu amor, de tu misericordia. Hoy saldrán muchas procesiones a lo largo de nuestro país cantando perdona a tu pueblo, Señor. El sentimiento de pequeñez y de humildad ante tan gran misericordia, ante un Dios tan grande y tan majestuoso, que siendo tan infinito y tan grande quiso cargar la cruz, debe conmovernos el corazón en este Miércoles Santo. Acompañemos con fe y devoción a Jesús Nazareno y dejémonos acompañar por Él. Dejemos que Él, así como el cirineo le ayudó en el camino al Calvario, Él como cirineo nuestro nos ayude a llevar nuestras cruces. Cada uno lleva su procesión por dentro. Es Dios el que conoce cuál es la cruz que lleva cada uno. Pero Dios nos da el remedio en su Hijo Jesucristo, quien por amor a nosotros se despojó de su rango y de su condición divina y humildemente cargó sobre sí la cruz, subió al Calvario y nos dio la vida eterna. Que Jesús Nazareno de Baruta, que hoy acompañamos con devoción en esta Santa Misa, bendiga a todos nuestros pueblos. Que desde aquí la bendición del Señor se extienda a toda Venezuela y a los países hermanos de América Latina que comparten con nosotros esta Eucaristía y estas nuestras manifestaciones de fe. Que Jesús Nazareno les dé la fuerza para llevar su cruz y que nos ayude también a nosotros a llevar las nuestras. Y que a Él sea la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. El Señor Jesús instituyó el sacramento de su entrega por amor a nosotros. En el momento en que uno de los suyos se preparaba para traicionarle, agradecidos por el don de su amor, elevamos al Padre nuestra oración. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que siempre sean reflejo de Jesús y estén dispuestos a servir siempre, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los enfermos y los que sufren se sientan más que nunca en el centro de la comunidad que ora
y lucha contra el mal y se encaminen en la esperanza hacia la victoria pascual, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que han perdido la fe, para que esta Semana Santa puedan encontrarse con Dios en la misericordia, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los gobernantes de las naciones trabajen siempre por la paz, la fraternidad, la justicia y el progreso de todos los pueblos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que haya un resurgir vocacional de los jóvenes de nuestra comunidad y parroquia, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que en esta Eucaristía oremos por la paz entre todas las naciones del mundo, confiando en el Señor que todo lo puede, en todos los pueblos, oremos al Señor. Te lo pedimos. Oramos por Rusia, por Ucrania, por las necesidades de paz que tiene el mundo, roguemos al Señor. Hay muchas personas enfermas que nos escriban para que oremos por ellos, para que el Señor Jesús Nazareno traiga salud sobre todo nuestro pueblo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y pedimos al Señor de manera muy especial para que no nos falte el amor y la entrega que tuvo Él para llevar su cruz con paciencia y que en medio de nuestros dolores y sufrimientos contemplar a Jesús sea nuestro consuelo, nuestro alivio y nuestra ayuda, roguemos al Señor. Amado Jesús Nazareno, tú conoces nuestras miserias, tú conoces nuestros dolores y sufrimientos, tus heridas nos han curado. Acoge benigno nuestras súplicas y concédenos permanecer como fieles discípulos de tu Hijo con sus mismos sentimientos y actitudes. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con este signo, Señor, ofrecemos nuestra tierra, que clama por la paz, por el cese de la violencia, las armas y la muerte. Queremos construir un mundo de paz solidaria, libertad y empatía. Sabemos que de tu mano lo podemos lograr para honrar el sacrificio de amor que hizo Cristo para salvarnos. Te ofrecemos, Señor, estos símbolos que representan la sangre que derramaste con piedad y humildad y la cruz que llevaste hasta el Calvario para ser crucificado, dándonos la más hermosa prueba de amor a la humanidad, porque por tu cruz nos has salvado. Te presentamos, Señor, el pan y el vino, que por el sacrificio de tu Hijo Jesús se convertirán en su cuerpo y sangre. Para que nos alimentemos en la cena, Jesucristo sea una advertencia y nunca neguemos al Señor siendo sus discípulos. Señor, en tu presencia, quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy
tu altar, Señor, llevo mi espiga. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la ofrenda que te presentamos y muestra la eficacia de tu poder, para que al celebrar sacramentalmente la pasión de Cristo, consigamos todos sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza de la cruz, el mundo es juzgado como reo y el crucificado exaltado como juez poderoso. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amor y más amor, que nunca dice basta. Amor y más amor, que nunca dice basta. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Solo el amor de Dios es lo que se encuentra siempre. Todo lo demás sobra. Amor y más amor, que nunca dice basta. Amor y más amor, que nunca dice basta. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra del Rosario, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, la Beata María de San José, Candelaria de San José, Carmen Rendiles, el doctor José Gregorio Hernández y la venerable madre Emilia de San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga paz y salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Baltasar Porras, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente aquellos que fueron devotos de Jesús Nazareno, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cantémosle al Padre la oración predilecta, la que Jesús cuando estuvo en la tierra nos enseñó, y pongamos en las manos del Padre todas nuestras necesidades.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, danos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo el Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Jesús, nuestro amado Nazareno, nos damos un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el Nazareno que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si conocieras cómo te amo, el cuerpo de Cristo, dejarías de vivir sin amor. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de si Cristo. Si conocieras cómo te el amo, de Cristo. Si conocieras cómo te amo, el cuerpo de Cristo. Dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, buscaría lo que he pensado para ti. El cuerpo de Cristo. Si conocieras el cuerpo de Cristo, cómo te sueño, el cuerpo de Cristo, cómo te sueño, pensarías más el en cuerpo mí. De Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Si conocieras cómo te busco, el cuerpo de Cristo. Si conocieras cómo te busco, el cuerpo dejaría de Cristo. Que te alcanzara mi voz. El cuerpo de Cristo. Si conocieras cómo te busco, si el conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. El cuerpo de Cristo. Si conocieras cuerpo de Cristo. Como te busco, el cuerpo de escucharías Cristo. Más mi voz. El cuerpo de Cristo. Oh, el cuerpo de Cristo. Oh, oh.
cuerpo de Cristo. Mi voz, 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 mi voz. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Te glorificamos, Padre, porque en su pasión Cristo inauguró un mundo nuevo, cuyo signo es su sangre vertida. Este es el vino del nuevo del banquete del reino de Dios. Jesús no hizo alarde de su categoría divina, ni exigió su derecho a ser tratado como lo que era, sino que adoptó la condición de servidor de todos hasta someterse a la muerte, y una muerte de cruz. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos crecer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, representada en estos misterios santos, tú nos has dado la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Darle las gracias a todas las personas que han participado y preparado con mucha devoción esta Eucaristía, a esta parroquia, mi parroquia madre, Nuestra Señora del Rosario de Baruta, a todos sus feligreses, a su párroco, por permitirnos venir aquí en peregrinación en este Miércoles Santo a venerar a Jesús Nazareno de Baruta, devoción arraigada, antigua, que desde el siglo XVII acompaña la vida y el caminar de los baruteños. Recibamos la bendición solemne en este día consagrado a contemplar a Jesús con la cruz a cuestas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda por su entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones. Amén. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de ustedes la muerte eterna, obtengan el don de una vida sin fin. Amén. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participen un día en su resurrección gloriosa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En este templo venerable y antiguo, desde sus inicios, desde su fundación, se venera a la Santísima Virgen del Rosario, en una de las imágenes más antiguas de Venezuela también y de América Latina. Acudamos con fe y devoción a la Santísima Virgen del Rosario y venerémosla con fe en este día en que hemos contemplado la pasión de su Hijo. Cantemos juntos a ella. Dios te salve María, llena eres de amor, el Señor está contigo, amada de Dios. Bendito sea el Dios de Israel, porque ha visto la humildad de su esclava María, madre de la humanidad. A seguir viviendo en sintonía con Jesús, acompañados por la Virgen nuestra Madre del Rosario y acompañando a Jesús Nazareno en su pasión, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Virgen Nazarena, muéstranos a Jesús. Nadie supo amarlo como tú. Madre del silencio, háblanos del Señor. Déjanos entrar en tu oración. Conservabas todo dentro de tu corazón, fiel al hombre, fiel a Dios. Madre nuestra María del Señor, María del huerto, guíanos sin temor tras los pasos del Hijo de Dios. Servidora atenta, enséñanos a guardar la palabra ardiendo hasta el final.